Ya estamos con el 90% de la capacidad hotelera ocupada y nuestro laboratorio turístico que nos da datos precisos. Vemos gran cantidad de turistas, sobre todo del norte de la Argentina y de Paraguay. Así que bueno, seguimos trabajando nuestra ciudad de eventos, seguimos trabajando el posicionamiento de Corrientes como una ciudad con oferta turística para todo el país y todo el nordeste y toda la región. Esa es la línea y bueno, además de la pasión que significa este estilo de carnaval que viene del año 60, la ratificación del compromiso nuestro y sobre todo un trabajo conjunto entre el gobierno de la provincia, el equipo del señor Centero, la entidad organizadora, nosotros, y agradecer fundamentalmente hoy en este comienzo y desearle el mayor de los éxitos a los comparseros, a los dirigentes de las comparsas y todos los que han contribuido con su esfuerzo a poner a punto este show que es de primer nivel mundial. Eso fue es una de las cosas nuevas que tiene el nuevo organizador y la verdad que nos parece realmente genial que eso sea así. Nos parece generar y mover el comercio, el empresariado correntino es muy bueno. Esa es la línea, en esa tenemos que seguir y promocionando nuestro carnaval desde esa manera. Y les quiero decir que tenemos 10 noches de carnaval como estas, 3 noches de show, quedan ya 4 nomás noches de carnaval barrial, pero hay una oferta de carnavalera todo el mes para todos los que se quieran acercar, aunque sea un día tienen que venir a visitarnos. Bueno, los carnavales correntinos, junto a los carnavales barriales, junto a la fiesta en la ciudad del Chamamé, junto a nuestra temporada de playa más larga de la Argentina, son los productos turísticos por excelencia de la ciudad capital en esta época del año, durante el verano. Así que la verdad que nos permiten recibir a miles de turistas que vienen a Corrientes, que duermen, que se hospedan en un hotel, que dejan su dinero en Corrientes, que compran productos correntinos, que comen en restaurantes correntinos, que viajan en transporte correntino, que compran artesanías correntinas y de esa manera contribuyen a generar empleos. Se dice que estadísticamente un turista genera 7 puestos de empleo indirecto. O sea que y podemos dimensionar todo lo que esto significa para Corrientes y cómo el carnaval, además de ser parte de nuestra identidad central y que hay que defenderla y que permanentemente revalorizarla, es un producto que nos genera movimiento económico y desarrollo. En este año en particular, Carnaval Oficial va a contar con un paseo gastronómico con emprendedores locales, tanto gastronómicos como cerveceros, gintoneros, que son industrias locales emergentes. Eso significa que son emprendedores que van a estar comercializando, van a estar generando ingresos y van a también aportar al desarrollo económico de la ciudad. Y además también te agrego que todo lo que es la puesta en escena de esto es con mano de obra correntina, son con sonidistas correntinos, con escenógrafos correntinos, todo el arte en sí es de Corrientes la mayoría, así que eso también es una industria que hay que seguir poniendo en valor y hay que aprovechar para generar trabajo. Bueno, estamos arrancando el primer fin de semana, van a ser 10 noches de desfile, 3 noches de show de comparsas, también nos quedan todavía 5 noches de carnaval barrial, invitamos a los vecinos a que disfruten estos productos, estos espectáculos que la ciudad capital tiene para ofrecerles, que vayan, que pueden comprar las entradas por internet, que pueden hacerlo en las casillas habilitadas al efecto y poder aprovechar esto y disfrutarlo. Además hay precios muy accesibles cuando uno compra con antelación. Bueno, estamos un año más en el Corsódromo Manolo Elías, dando inicio a la edición 2024 de Carnavales Oficiales Correntinos. Bueno, contentos, la verdad que a pesar del contexto tan complicado en lo económico que vive la Argentina, tanto el gobierno provincial como el municipal se tomó la decisión de seguir adelante con un evento tan importante para las familias correntinas, pero a su vez uno de los productos turísticos más importantes que tiene la provincia de Corrientes y que genera ingresos genuinos a la provincia, que impactan directa e indirectamente en el bolsillo del vecino. Así que más allá del contexto o todos los problemas que puedan haber en el país, hemos decidido seguir adelante y realizar un nuevo carnaval. El trabajo de la municipalidad con el gobierno de la provincia es vital. Obviamente nosotros no podríamos llevar adelante un espectáculo de esta envergadura sin el apoyo del gobernador. Pero no solo en ese sentido, sino también el trabajo conjunto que llevamos adelante con las distintas áreas: Policía de la provincia, Vialidad Provincial, Salud Pública de la provincia y obviamente todas las áreas también del municipio, Salud Municipal, Transporte, Tránsito y todas las áreas que se vienen a trabajar en conjunto y hacer esa sinergia que bien dijiste para lograr que esto sea un espectáculo seguro y exitoso. Enero ha sido muy positivo para Corrientes, estamos finalizando este primer mes de la temporada alta de verano con una ocupación hotelera del 90%, con un gasto promedio por persona de 30 mil pesos por día, lo que significó ingresos millonarios para la ciudad capital.
y al vecino decirle que venga a disfrutar de esto porque es un espectáculo a nivel mundial. Créanme, no exagero, el carnaval correntino puede pelearle a cualquier espectáculo del mundo. No es común tener 10 noches con 10.000 personas disfrutando de 3.000 artistas que dejan todo en estos 700 metros de desfile y que no son solo las 10 noches de desfile, sino son es todo el año de trabajo para que se plasme aquí en el Nolo Alías y en el Cocomarola toda la belleza que tiene el carnaval correntino. Así que vengan, que lo disfruten, que esto es nuestro, hay que cuidarlo y hay que promoverlo.